Muy buenos días, Pokécompañeros, y bienvenidos a un nuevo video de Saga Pokémonético. Chicos, esta vez les voy a presentar un video para que sepan dónde ubicar a los espadachines místicos: a Terrakion, a Cobalion y a Viridion. Muy bien, entonces, vamos a hacer el video. Antes de que nada, para empezar, tengo que recordarles que para hacer estas capturas tienen que tener primero el movimiento Golpe Roca. Este se obtiene venciendo a Brendan en Ciudad Fucsia. Muy bien, una vez que ustedes lo vencen, Brendan les dará el movimiento. Ahora ustedes miran, ¿y dónde lo encontramos a Brendan? Pues fácil, simplemente van hacia la zona Safari y aparecerá Brendan inmediatamente desde adentro a retarlos a un combate. Si quieren saber cómo ganarle, les dejo en la etiqueta de ahí arribita un video que hice justamente cómo vencer a Brendan en esa situación. Muy bien, entonces, sin más que decir, vamos allá. Hacemos aquí Golpe Roca y miren, vamos a encontrar dos cosas interesantes, en realidad tres, mejor dicho, cuatro, no solamente Viridion. Uno es un pozo Dynamax, del cual les voy a informar cuáles son los Pokémon que pueden conseguir. Bueno chicos, en el Bosque Verde los Pokémon que van a encontrar serán los siguientes. Ojo, acá hay dos tipos, el pozo tiene dos niveles, por así decirlo, nivel 4 y nivel 8 más o menos. En el primer pozo que van a encontrar les saldrá Gorgeist, Golurk y Granbull. Pero cuando accedan al otro nivel, que me imagino que ya más adelante, cuando se acerca la liga, con más medallas, ahí van a encontrar a otros Pokémon como Celebi, Tapu Bulu y Azelf. Así que ya saben chicos, lo que pueden encontrar ahí es bastante, bastante interesante. Y no es lo único, miren, acá, aquí está ya el buen Viridion, ahí lo están viendo a Viridion, ahí está. ¡Hola, Soda, captura! Me dice. Muy bien, después Viridion. Ahora, acá tenemos también una mega piedra, que será la Butterfree. En este caso es Miranzaga, pero no hay mega evolución de Butterfree. Lo sé, pero en el caso de las formas Gigamax, las ponen aquí como si fueran también mega evoluciones para que tengamos acceso a ellas durante la batalla. Muy bien. Y también acá tenemos una MT. Y ahí está, chicos. Tenemos Tijera X. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el objeto de esta parte del juego. Ahora, con respecto a Viridion, pues basta solamente con hablarle y Viridion iniciará el combate. Muy bien, ¿a qué nivel se encuentra Saga? Pues vamos a verlo ahorita chicos, porque Viridion, por si acaso, no vayan a ir bajos de nivel ya que está al nivel 70. Recuerden que es planta y tipo lucha, así que mucho cuidado. Muy bien, entonces, no voy a hacer la captura completa de Viridion chicos, porque si no se va a hacer muy tedioso el video, se va a hacer muy largo y quiero abarcar a los otros dos espadachines también, así que ahí dejamos a Viridion, ya saben cómo encontrarlo, Bosque Verde con Golpe Roca. Muy bien, ahora volvemos con el siguiente. Muy bien compañeros, el siguiente lugar al que tenemos que ir es al Monte Moon o Monte Luna, como quieran llamarle. Y vamos a usar aquí primero, antes que entremos, un repelente. Muy bien, porque si no van a salir muchos Pokémon que no queremos y nos van a complicar la vida. Así que voy a usar un super repelente para evitarlos y voy a enseñarles dónde se encuentra el señor Cobalion. Así que cuidado, muy bien. A ver chicos, vamos por aquí caminando tranquilamente sin que ningún Pokémon me aparezca. Por cierto, hace un rato cuando estaba explorando un poco las cuevas me salió un Zubat Shiny. La verdad que el Shiny Charm ayuda muchísimo. Entonces, bajamos por esta escalera y aquí están las piedras, chicos. Ya saben, otra vez, Golpe Roca, se hace automático, no hay que enseñarlo, ya saben, no lo vayan a enseñar a nadie por si acaso, porque no ayuda mucho en realidad. Así que, vamos. Bajamos la escalera y aquí encontraremos en Monte Moon otro lugar. Miren, acá está, ahí está el señor Cobalion. Aquí sí no hay un pozo Dynamax, me parece, pero sí hay un objeto. Lo voy a recoger. Se trata de Scope Lens. Dice, un ítem que debe ser llevado por un Pokémon. Unos lentes que potencian el chance de crítico del Pokémon que lo lleva. Así que, ojito, si llevan un Pokémon con ataque que tenga alta chance de crítico, este ataque lo puede hacer mucho más alta esa probabilidad, ¿no? Así que, ojo con este objeto que es muy clave, la verdad. Si bien es cierto, no hay Raid Dynamax, pero hay al menos un objeto muy clave. Y aquí está el señor Cobalion. Muy bien. Como saben, Cobalion también va a estar al mismo nivel que Viridion, al nivel 70. Si no me creen, ahorita lo vamos a comprobar, ¿muy bien? Ahí está, vamos allá, contra Cobalion. Miren chicos, ahí está Cobalion, tremendo en verdad. Buenísimo, al nivel 70, ¿ven? Lo dije, al nivel 70, entonces ya saben, vayan bien preparados para poderlo capturar. De ser preferible, lleven un Pokémon que tenga alguna parálisis de preferencia. Una parálisis de preferencia, que es lo que mejor les puede venir para capturarlo. Muy bien, para ayudarles en ese caso a atraparlo. Yo en este caso no voy a hacer la captura como dije, porque se me haría muy largo el video intentando capturar a cada uno de los espadachines.
pero ya lo haré fuera de cámaras porque también quiero tenerlos. En verdad es un grupo de Pokémon que me gusta mucho su concepto. Muy bien, entonces vamos ahora por el último de los tres espadachines, que sería el temible Terrakion. Muy bien, hacemos una pausa otra vez y volvemos. Muy bien chicos, estamos ahora en el último lugar que nos corresponde, que es Pueblo Lavanda, porque vamos a ir al túnel Roca. En realidad no voy a ir desde la entrada, sino más bien desde la salida, porque es más fácil llegar desde ese punto. Muy bien, por si acaso les digo ese dato, ¿ya? Así que vamos para allá, vamos al túnel Roca. Recuerden siempre llevar su repelente chicos para evitar los Pokémon salvajes, a menos que estén en busca de algún Shiny, no lo sé, a estas alturas del juego. Sería muy bueno también ir quizás sin el super repelente, porque como les dije, a mí me salió un Zubat sin querer Shiny, así que bastante bueno. Muy bien, entonces, como dije, tiramos el super repelente. Veamos dónde está el super repelente, por acá en mi mochila. Aquí está, lo usamos y listo, ya tenemos el super repelente activado, ya nadie me va a molestar. Y vamos a buscar, muy bien, vamos entonces en sentido contrario hacia el lugar donde debe estar el señor Terrakion. Muy bien, vamos por aquí, vamos por acá, pasamos por aquí, con cuidado. Por si acaso, creo que estas chicas no las había retado, no me acuerdo muy bien. Creo que sí, no estoy muy seguro la verdad, pero bueno, en fin. Vamos por acá y miren, llegamos a este punto, ya, del mapa. Y aquí están unas piedras, y aquí se puede avistar también al señor Terrakion. No sé por qué digo señor, pero bueno, no importa. Terrakion, ahí está Terrakion, sin respeto chicos, sin respeto Terrakion. Así para los cuates. Muy bien, entonces, aparte de Terrakion encontramos también una mega piedra. Ojo, vamos a ver de qué mega piedra se trata para poderlo informar. Muy bien, en este caso se trata de la Qualosita. Ok, esta es para Qualosol, ya saben, para su forma Gigamax, que aparezca en el combate, aunque aparecerá como una mega evolución. Pero ya saben que es la misma, muy bien. Así que buenísima, porque Qualosol es un Pokémon muy bueno también. Ahora, el detalle está en Terrakion. Ya saben, Terrakion es tipo lucha y tipo roca, así que puede ser muy difícil quizás de enfrentar a veces. Pero bueno, igual que sus compañeros Virizion y Cobalion, está al nivel 70. Exactamente, chicos, nivel 70. Y si es que no me creen, vamos a entrar a verlo. Muy bien, ya saben, después yo lo voy a capturar por mi cuenta, porque si no, este video se va a hacer de media hora y no creo que sea necesario hacer un video de media hora para enseñarles dónde están cada uno de los espadachines. Muy bien, ahí está chicos, Terrakion al nivel 70 como lo había indicado. Entonces, efectivamente, ahí está Terrakion. Ojo, no le vayan a pegar con ataques siniestros tampoco a ninguno de los tres, porque recuerden que tienen la habilidad justiciero y les puede dar muchos problemas esa habilidad que los bustea en ataque a cada uno de ellos. Muy bien, así que chicos, ya lo saben, ahí está entonces el buen Terrakion. Bueno compañeros, ¿pensaron que aquí acababa? Pues no, hay uno más. No son tres espadachines, hay uno más que también cuenta, ¿verdad? Y ese es el pequeño Keldeo. Así que vamos a ir por Keldeo, chicos. Para ir a Keldeo tienen que estar en Cinnabar, ¿ok? En Cinnabar Island, o en Isla Canela, en español. Y tenemos que usar aquí primero un repelente para evitar los Pokémon del agua, ya saben, la clásica. Muy bien, entonces vamos a tirar un super repelente para pasar rápido. Igual en en el lugar donde voy a ir también. Y vamos a ir hacia la ruta 20. Vamos por la derecha, caminando despacio, sin problemas. Las megapiedras que ven ahí las voy a dejar para mi video de la guía del juego en sí. Así que no se preocupen, después las vamos a ver, ¿ya? Ok, un combate inesperado. Un combate inesperado, en verdad. Un combate inesperado. Hacemos una pausa, chicos, y volvemos para no hacerla muy larga esta parte, ¿eh? Ahora sí, compañeros. Ahora sí, compañeros. Ya le ganamos a la chica. Vamos a avanzar, muy bien. Miren, estamos en Isla Remolino. Y aquí vamos a tener que avanzar por aquí nomás. Bajamos las escaleras. Hacemos el recorrido tranquilamente. Seguimos bajando. Ok, miren, más megapiedras aquí. Después, cuando haga el recorrido de este lugar en la guía normal, vamos a ver todos los objetos que están disponibles, ¿ya? Ahora, una vez llegamos a esta parte, hacemos surf. Y nos vamos para acá al costado. Muy bien, vamos para el costado y vamos a tomar las escaleras que están ahí arriba. Ok, me equivoqué de camino, era el otro, perdón. Era por acá. Usamos otro repelente, claro que sí. Y vamos a bajar por esta escalera ahora. Y aquí encontramos, señores, a Keldeo, que está bien escondidito en las Islas Remolino, ¿eh? Así que ya saben, chicos, quieren encontrar a Keldeo, pues aquí está el lugar donde lo podemos ubicar. Muy bien, antes de empezar el combate, recuerden, no se olviden, bueno, antes de ver el nivel, mejor dicho, chicos, no se olviden dejar su like, no se olviden suscribirse al canal por este contenido, no se olviden comentar qué les ha parecido esta guía y si quieren otra guía diferente, algún otro evento o dificultad que tengan. Muy bien,
Que el Dio también está al nivel 70 por si acaso. Así que ya lo saben. Muy bien, chicos, entonces así dejamos la guía. Aquí dejamos nuestra guía del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sido de ayuda cómo encontrar a los tres espadachines y a Keldeo para tenerlos en su colección. Muy bien, no se olviden apoyar el canal. Y bueno, muchas gracias en verdad a todos por haber visto. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de haber visto este video. Y de estar siempre atentos al contenido del canal. No solamente a los videos de guías, a los directos o cualquier otro contenido que se hace, en verdad. Muchísimas gracias por su apoyo. Muy bien, nos estamos viendo en otro video, compañeros. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Click!